no doy crédito. Es usted de verdad. ¿Se marcha? ¿Tan pronto? ¿Es por algo que he dicho? Codsworth. Solo cuidando el jardín, señor. Aunque es difícil tener mano con las plantas cuando te faltan dedos. Codsworth, estás aún aquí. Entonces, también podría quedar más gente con vida. Pues claro que estoy aquí. No pensaría que un poco de radiación iba a poder con el orgullo de General Atomics International. Pero usted no parece estar bien. Será mejor que la señora no lo vea en ese estado. ¿Dónde está, por cierto? Ellos. Ellos la mataron. Señor, esas cosas que está diciendo, esas cosas terribles, creo que necesita una distracción. Sí, una distracción que calme el ánimo. Hace siglos que no hacemos nada en familia. Damas. O quizás jugar a la mímica. A Sol le encanta ese juego. ¿Está el muchacho con usted? ¡No está! ¡Maldita sea! ¡Alguien se lo llevó! ¡Me robaron a mi hijo! Es peor de lo que pensaba. Sufre de paranoia inducida por el hambre. Me temo que son las consecuencias de estar 200 años sin comer adecuadamente. ¿200 años? ¿Qué? ¿Estás...? En realidad, un poco más de 210, señor. Una pizca más o menos por la rotación de la Tierra y los golpes al cronómetro. Eso significa que llega 2 siglos tarde a cenar. ¿Puedo prepararle un aperitivo? Seguro que se muere de hambre. Codsworth, estás... un poco raro. ¿Qué te ocurre? Yo... Señor, ha sido horrible. 2 siglos sin nadie con quien hablar. Nadie a quien servir. Me pasé los 10 primeros años intentando mantener encerados los suelos. Pero el residuo nuclear no sale del parqué con nada. Por no hablar de la futilidad de quitar el polvo en una casa en ruinas. Y el coche... ¿Cómo se da cera al óxido? Céntrate, Codsworth. Me temo que no sé nada, señor. Cayeron las bombas y todo el mundo salió corriendo. Creía que usted y su familia habían muerto. Encontré esta holofinta. Creo que la señora iba a dársela. Era una sorpresa, pero entonces ocurrió todo. Gracias, Codsworth. De nada. Bueno, basta de sentir autocompasión. Buscamos juntos por el vecindario. Quizá la señora y el joven Son aparezcan. ¿Has visto algo peligroso? Solo lo de siempre, señor. Los molestos perros y mosquitos del vecindario. ¿Investigo? Aquí no queda nada. Todo ha desaparecido. Bueno, si desea aventurarse en un lugar desconocido, no le detendré. Vigilaré el vecindario en su ausencia. Ha ha!
¡Vamos! ¡Bien! Hola, cariño. Escucha, no creo que haga falta que Sean y yo te digamos que estás hecho un padrazo. Pero aún así, te lo diré. Eres amable, cariñoso y divertido. Eso es. Y paciente, muy paciente. Más paciencia que un santo, como diría mi madre. Mira, este año que hemos estado en casa con Sean ha sido increíble. Pero tengo la certeza de que todavía quedan los mejores días. Está claro que habrá cambios y tendremos que adaptarnos. Volverás al trabajo civil, yo le quitaré el polvo a mi título en derecho. Pero todo será por nuestra familia. Sin importar lo duro que sea. Venga, Sean, di adiós. Adiós. ¿Dices adiós? Adiós, cariño. Te queremos. Codsworth. Señor, deme la orden e iniciaré el protocolo de búsqueda. Vale. Tú primero. Orgulloso de servir, señor. Bien. Ya voy, campeón.
eran los Five Stars. Todos ellos. Los cinco. ¿Lo pilláis? Porque... bueno, tiene gracia. Más o menos. O en realidad no. Esto es Diamond City Radio y yo soy... ya sabéis, pues yo, Travis. Bueno, esto es... Pues de Danny Gray. Bien.
Su familia tampoco está aquí. Ya. La señora y el joven son... no están aquí. Venga, Cotsworth. Necesito tu ayuda. ¿Dónde puedo ir? Podría probar en la ciudad. Concord está cerca. Pero la gente de allí no es tan sensata como yo. ¿Todavía queda gente viva en Concord? Sí, aunque son un poco bruscos. ¿Recuerda el camino? Justo al cruzar el puente sur al salir del vecindario, pasada la gasolinera Red Rocket. Yo me quedaré aquí defendiendo el hogar. Bien.